Samsung mantiene su apuesta por los plegables con este Samsung Galaxy Z Fold 2. En Shataka que lo hemos probado al máximo para ver si esta fusión entre teléfono y tablet justifica su altísimo precio. Nueva bisagra, conectividad 5G y una pantalla fuera de lo habitual. Quédate en este análisis porque te vamos a contar todo lo que has venido a conocer sobre este nuevo Samsung Galaxy Z Fold 2. Para empezar, hablemos del diseño. Aunque a primera vista es muy parecido al primer Galaxy Fold, en este caso ya no tenemos ese miedo de plegar y desplegarlo continuamente, en parte porque el Z Fold 2 transmite la sensación de ser un teléfono robusto, así que lo hemos usado con normalidad y cierta confianza. Al fin y al cabo ya son varios plegables que hemos probado. Aunque las formas se mantienen a nivel de estética, hay ciertos detalles extra y sobre todo se ha suavizado y rematado el diseño. La bisagra se nota más o menos tan firme como la anterior. Ofrece resistencia para que no se abra con facilidad y quede fijo en el ángulo que queramos, pero han añadido dos pequeñas muescas de plástico en el marco inferior a modo de tope. En el exterior, en la parte donde se integran las cámaras, la trasera es un calco de lo que vimos en el Samsung Galaxy Note 20 Ultra, tanto por el acabado mate como por ese gran módulo de lentes. Sobresale bastante, tanto como para que el móvil se balancee un poco si se apoya sobre una mesa totalmente abierto, teniendo un acabado en brillo como la bisagra. Los bordes tienen un acabado en mate, pero menos pulido que el de la trasera, y en la mitad se inserta los botones de volumen y el lector de huellas que a la vez es botón de encendido. En la parte inferior está el USB tipo C sin jack de audio. En la otra mitad se integra el panel secundario de 6,2 pulgadas, siendo este uno de los principales cambios al conseguir que esta pantalla tenga mucho más provecho. La pantalla no llega a ser curvada como la de los Galaxy S, aunque el borde sí presenta una ligera curvatura. En la parte interna también se ha mejorado el aprovechamiento de la pantalla, y es que ya no tenemos un notch que alberga dos cámaras, sino que tenemos ya el clásico agujero en pantalla. Veremos que la cámara que se integra en ambas pantallas son iguales a nivel de componentes, pero más adelante veremos que no son las únicas cámaras frontales en la práctica. ¿Qué pasa con el peso? Que sigue siendo un híbrido entre tablet y móvil y que con un cuerpo dual supera móviles pesados como el Asus ROG Phone 3, con una batería de menor capacidad, aunque han logrado mantenerlo en 282 gramos. Con este formato lo cómodo es sujetarlo con una mano para hacer tap con la otra o con las dos manos si está abierto. El Galaxy Z Fold 2 es muy cómodo de sostener en mano cuando está plegado gracias a su estrechez, pero es el doble de grosor. De ahí que tenga mejor agarre, pero a la vez la escritura, por ejemplo, es algo más incómoda que en otros terminales. Ahora toca hablar de la pantalla, bueno, las pantallas. La principal e interna es una pantalla Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex de 7,6 pulgadas con resolución QXUA+, y la externa y secundaria es de 6,2 pulgadas Super AMOLED. Un panel donde la densidad de píxeles queda algo baja en comparación a lo que solemos ver en pantallas QXUA+, y esto se nota echando en falta nitidez si comparamos con un panel de mayor densidad. No obstante, la experiencia es aceptable y tampoco hay una mala visualización sea cual sea el contenido, viendo que además tiene la dosis de contraste y profundidad de los negros que esperaríamos de un panel OLED. También a tope de saturación, sobre todo si lo dejamos configurado con el modo de pantalla intenso. Esta opción la encontramos en los ajustes de pantalla, pudiendo dejar un resultado más equilibrado con el modo natural, aunque no entendemos por qué solo se puede ajustar la temperatura en el modo intenso y no en el natural. La pantalla Edge sigue siendo el mismo concepto que ya hemos visto anteriormente en los móviles Samsung, pero ahora cobra mucho más sentido. Será lo que nos permita activar la pantalla dividida y la multiventana. También podremos elegir la tasa de refresco. En el Z Fold 2 tenemos opción de dejarlo siempre a 60 Hz o bien optar por la frecuencia adaptable, con la cual el sistema elige un valor hasta 120 Hz, un valor que compensa por scroll, transiciones y fluidez general. Pese a ser flexible, la composición de la pantalla de 7,6 pulgadas incluye cristal, pero el tacto es distinto a los paneles habituales, recuerda algo más al plástico. Pero en todo caso, la sensibilidad táctil es correcta y tanto taps como gestos son bien interpretados. Y ahora la pregunta del millón, ¿hay pliegue? Sí. Hay pliegue. Esa hendidura se percibe al tacto al deslizar el dedo por el ecuador vertical de la pantalla. También se ve según el ángulo en el que situemos al teléfono, pero en todo caso no es algo que afecta a la experiencia e incluso se llega a olvidar su presencia con los días. La reducción de los marcos y el adiós al notch en la interna ha jugado a favor de que la sensación todo pantalla se consiga en ambos paneles, de modo que las apps que se ejecutan logran rascar hasta los bordes. El Galaxy Z Fold 2 incluye el Snapdragon 865 Plus, el último procesador de Qualcomm. Además, también integra el modem necesario para utilizar la tecnología 5G. El dispositivo se gana el título de buque insignia acompañando a este procesador con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento UFS 3.1. Y lo que nosotros hemos notado en la práctica es que todos estos números se traducen en potencia y fluidez continua, sea cual sea su uso. Los componentes han demostrado poder con cualquier app, o mejor dicho, apps, porque hemos tratado de exprimir esa multitarea de la que hablaremos luego. Y nada, no hay signos de insuficiencia en el rendimiento del Z Fold 2, ya sea con varias apps multimedias a la vez o con juegos potentes. Da la impresión de que el software sigue
sigue siendo pesado, pero como en anteriores ocasiones, cuando el hardware es tan potente, no hay lag en general con One UI. Eso sí, el móvil se calienta con facilidad, sobre todo con apps multimedia y la cámara. El nuevo plegable de Samsung llega a nuestras manos con One UI 2.5 sobre Android 10. La última versión de la capa de personalización del fabricante llega con sus novedades propias y en este caso además adaptado al formato del Z Fold. Los ajustes del sistema se presentan de manera clara con un buscador muy eficiente si no encontramos algún apartado. También está el Game Booster, que se compone de una serie de controles rápidos para los juegos, además de funcionar como biblioteca de los mismos. Vemos que la cortinilla de notificaciones está bastante nutrida en cuanto a toggles, incluyendo funciones como la iluminación Edge, el Dolby Atmos, DEX y otras que no existen o no solemos ver en otras capas. El software no ha dado problemas, salvo un par de bugs contados como el doble obturador en la cámara. En general es una capa de software completa y la encontramos bien adaptada a este dispositivo, sobre todo por la productividad. Una de las principales aplicaciones es la multiventana, que permite colocar hasta 3 apps y añadir ventanas flotantes. En la práctica, la pantalla dividida puede ser muy útil para realizar dos tareas simultáneas o pasar contenido de una app a otra, mientras que las ventanas flotantes nos han sido más de utilidad si era solo una tarea ejecutándose en la pantalla. El tope de las ventanas flotantes activas es de 5 y si intentamos abrir más quedan en forma de burbuja, o sea, minimizadas, por si más adelante nos interesa abrirlas. Otra función a destacar es la de arrastrar y soltar elementos, con la cual tomamos objetos de una app para insertarlo en otra. Funciona en las apps de Microsoft como Office, OneDrive, Outlook, en Gmail y Google Maps, en WhatsApp y en apps propias de Samsung. Resulta bastante útil si solemos compartir contenido entre apps. La versatilidad prometida con este móvil está también en el paso de una pantalla a otra. En principio, de la externa a la interna se mantiene la app activa, en cambio, por defecto el móvil se bloquea si lo plegamos. Pero esto puede ajustarse de modo selectivo, de manera que podemos seleccionar una app o las que nos interesen para que se mantengan abiertas en la pantalla externa al cerrar el dispositivo. El Samsung Galaxy Z Fold 2 cuenta con lector de huellas y reconocimiento facial sencillo. Hablando del primero, se encuentra en el lateral de la mitad derecha y nos parece una ubicación cómoda y correcta para el desbloqueo, sea cual sea el agarre o estando el dispositivo en la mesa. El reconocimiento facial se puede habilitar en las dos cámaras frontales y también es muy rápido, de hecho nos reconoce el rostro sin llegar a colocar el dispositivo enfrente y con un ángulo considerable. Eso sí, en oscuridad completa no va a funcionar, pero con un poco de luz y el aumento de brillo activado es suficiente. La apuesta fotográfica del Samsung Galaxy Z Fold 2 cambia con respecto al primer modelo y es que aquí se potencia la funcionalidad por encima del número de lentes. Hay una reducción de cámaras frontales, de modo que se queda la misma para la pantalla interna como la externa, siendo un sensor de 10 megapíxeles. En las traseras tenemos un gran angular de 12 megapíxeles y f2.2, una cámara principal de 12 megapíxeles y f1.8 y un teleobjetivo de 12 megapíxeles con f2.4. Y como os he dicho, en el frontal tenemos un sensor de 10 megapíxeles y f2.2. A destacar la doble estabilización para la lente principal y el teleobjetivo, pero en general han sido menos ambiciosos que en algunos de sus predecesores. Vemos sensores algo más pequeños que en el Galaxy S20 Ultra o el Note 20 Ultra, de menor resolución pero píxeles más grandes. El zoom óptico queda además en 2x y no hay grabación en vídeo en 8K, pero a cambio se añade el seguimiento del enfoque en vídeo y se mantienen funciones como la ultra estabilización, el audio zoom o la captura única. La app de cámara de One UI se mantiene en este dispositivo pero tuneada para adaptarse al factor forma. Vemos los modos habituales y algo que siempre recalcamos porque nos gusta, la posibilidad de editarlos y poder dejarlos o no en la pestaña más. Como vemos al usar el móvil en modo flex, que es parcialmente doblado o a 90 grados, de modo que el encuadre ocupa la superior y los controles la inferior. En el caso de la pantalla externa vemos la distribución habitual. En cualquier caso tendremos una opción en la esquina superior izquierda para activar una función específica, hacernos un selfie con la cámara trasera mientras nos da una preview en la pantalla exterior. Se mantiene el modo noche, que además estará activo para las tres lentes, el modo pro y el vídeo dinámico. La app nos ha funcionado bien, aunque es cierto que ha vuelto ese bug del obturador que mostrábamos en el apartado de software y que sigue siendo lenta. Con algo más de fluidez al cambiar de modo o aplicar algún ajuste, la experiencia mejoraría muchísimo. El procesado de Samsung se ha ido naturalizando con el paso del tiempo y atrás queda la saturación exagerada, al menos en general. En modo automático y en HDR vemos una buena colorimetría y un rango dinámico amplio, salvando bien el detalle con buena luz, sobre todo con la lente principal y el teleobjetivo. Cuando la luz escasea tiene más problemas, viendo que la interpretación de iluminación y sombras no llega a ser del todo adecuada al quedar más las segundas y dejar un resultado algo subexpuesto. Y veremos que esa saturación excesiva sigue quedando en rojos y magentas, como hemos visto anteriormente en móviles de la marca. En cuanto al HDR, su aplicación a veces no dista del disparo en automático. Vemos que, salvo en contados casos, el resultado es similar, sin que su aplicación conlleve la aparición de resaltes o contrastes exagerados, así que compensa dejarlo en automático. El teleobjetivo permite hacer un zoom óptico de 2x, pero de manera digital podremos acercarnos algo más. En general, el 2x rinde bien, similar y con más dificultad en luz baja, aunque se nota algo la acción del OIS porque en estas situaciones no vemos un
un exceso de ruido. El gran angular es la lente con mayor margen de mejora, con luz abundante rinde bien, sin aberraciones y conservando relativamente bien la nitidez, pero de noche y en situaciones de baja luz pierde bastante y a veces puede subexponer, sobre todo en vídeo. Aunque lo que vemos es que conserva el balance de blancos con respecto a la principal, el cual suele ser correcto. En modo retrato actúa con objetos y con personas, destaca el buen recorte que realiza. El desenfoque es bastante plano, pero ajustándolo para que no sea una apertura virtual exagerada, podemos obtener buenos resultados. El modo noche puede ser la salvación si lo que buscamos es un resultado nítido, sobre todo hablando del gran angular. Son disparos con mayor tiempo de exposición y menor ISO, y vemos que se definen mucho mejor los contornos. La oferta de selfies en el Fold 2 puede ser la fantasía de quienes acostumbran a hacer este tipo de fotografías. Hablando de las cámaras frontales per se, la calidad de las fotografías es algo más alta de lo esperado, con colores naturales, rango dinámico justo y conservando la nitidez con buena luz. El modo retrato también da muy buen resultado. Hablando de las dos opciones de cámaras, aunque el recorte en cámaras de 10 megapíxeles es algo peor que el de las cámaras traseras, pero en todo caso normalmente da muy buen resultado con buena luz. De noche en general, la cámara tiene más problemas aunque dentro de lo esperado. Algo ocurre con el vídeo del Z Fold 2 porque los colores en general salen muy lavados, como si aplicásemos algún tipo de filtro. Toda esa saturación a la que nos acostumbra la marca se va incluso demasiado, quedando tomas que no se ajustan a la realidad. Tenemos un máximo de calidad en 4K, con lo cual obtenemos tomas algo más ricas que a 1080p, aunque en todo caso estaría bien si no fuese por ese lavado de colores. La cámara frontal tiene esa doble posibilidad que veíamos en fotografía al contar con 5 cámaras en la práctica. Los vídeos con las de 10 megapíxeles tienen un buen resultado, pero el desempeño de las de 12 megapíxeles es mejor, y aunque grabar con el dispositivo abierto no es lo más cómodo, da muy buen resultado. La buena noticia con respecto al audio de este Galaxy Z Fold 2 es que tiene altavoces estéreo, uno a cada lado y nada discretos. La no tan buena es que además de no integrar mini jack de 3,5 mm, no es raro tapar los altavoces cuando se usa abierto y en horizontal. Hablando del desempeño de los altavoces, consideramos que dan un sonido de calidad, sin ocasionar ninguna vibración exagerada en el chasis y con buen rendimiento incluso a altos volúmenes. El Samsung Galaxy Z Fold 2 contiene una batería dual de 4500 mAh, que sobre el papel se nos queda algo corta para un dispositivo plegable de esta categoría. En nuestra experiencia hemos alternado el uso de las dos pantallas, así como las conexiones Wi-Fi y LTE, la frecuencia de 60 Hz y la adaptable y los modos claro y oscuro. Con todo ello, la media nos queda en un día y dos horas, con unas 3,5 horas de pantalla. La media global no está del todo mal. El peor dato de autonomía lo tuvimos con la frecuencia adaptable, que aguantaba unas 12 horas. Lo que ayuda aquí es que la carga, pese a no ser extremadamente rápida, no está mal, y más o menos se completan aproximadamente 1 hora y 35 minutos con el cargador que se entrega con el móvil. En unos 40 minutos obtiene el 50% de la carga, que ya nos puede salvar la situación en caso de que quede poca batería. Usar un dispositivo plegable todavía genera dudas. Nosotros las teníamos en cuanto a robustez y fiabilidad, pero se nos han ido disipando cuanto más abríamos y cerrábamos y, en fin, utilizábamos este Galaxy Z Fold 2, porque al final no hemos notado nada raro ni alarmante. Con la pantalla abierta sigue apareciendo el pliegue, que suele recibir bastantes críticas por el aspecto que deja, pero es algo que no molesta en la práctica. No es un factor forma que vaya a encajar en muchos perfiles de uso, pero en software y versatilidad cumple con lo que promete y no cuesta acostumbrarse a sacar partido a la multiventana o el uso en el modo flex. Aunque la verdadera mejora ha sido la de aprovechar mejor los frontales, hablando de la pantalla externa, la cual se usa con relativa comodidad. Nada parecido a lo que sucedía con la del primer Fold. No es el plegable perfecto, pero es un buen segundo o tercer paso para la marca. Quizá no convenza lo suficiente como para abandonar el móvil tradicional por este factor forma si no le damos mucho uso a la multiventana o a la multitarea en general, o sacarle el máximo partido a los selfies en general, pero ya convence mucho más que su predecesor. Pero antes de terminar este análisis, recordaros que tenemos un sorteo en marcha con HyperX en el que estamos sorteando un pack gaming compuesto de un ratón, alfombrilla, teclado y auriculares. Os dejamos la tarjetita por aquí arriba para que podáis participar. Y vosotros, ataqueros, ¿para qué utilizaríais este nuevo Samsung Galaxy Z Fold 2? ¿Lo veis convincente o todavía no? Como siempre, nos lo podéis dejar en los comentarios y nos despedimos hasta el siguiente vídeo.